El funcionario público fue grabado burlándose de las comunidades indígenas y no fue cualquier funcionario, sino la máxima autoridad electoral mexicana. Raúl Torres está en el DF con los comentarios y la reacción del implicado, Raúl. José, entre risas y malas palabras se burla el presidente del Instituto Nacional Electoral de la forma de hablar de un dirigente indígena. Lorenzo Córdoba es el principal encargado de organizar y supervisar las elecciones intermedias del próximo 7 de junio. Sufrió espionaje telefónico y un audio que circula en Internet provocó muchas reacciones por lo que fue calificado como racismo. Escuchemos. No voy a mentir, ¿eh? te lo voy a decir como hablaba ese c***o, que me decía, yo, jefe, gran nación chichimeca. Vengo, Guanajuato, yo decir aquí, o diputados, para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. De los de... Córdoba sostuvo la conversación telefónica con uno de sus colaboradores después de participar en un foro contra la discriminación a los indígenas. En la llamada también se refiere a la forma de hablar de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos. El presidente del INE tuvo que ofrecer una disculpa pública. Quiero aprovechar este espacio para ofrecer una disculpa franca y sin rodeos a quienes se hayan sentido ofendidos por mis comentarios ilegalmente obtenidos y filtrados indebidamente a la opinión pública. Lorenzo Córdoba dijo por su parte sentirse indignado por el espionaje y anunció una denuncia en la Procuraduría contra quien resulte responsable.